España es uno de los países con más historia del mundo. Los primeros restos conocidos de algo parecido a un hombre son de hace unos 1,2 millones de años, en Atapuerca. Estos homínidos llegaron a España buscando alimentos y buen clima. Los primeros rastros de civilización son los restos de las pinturas rupestres de Altamira, hace unos 16.000 años. En la Edad Antigua, la costa mediterránea empieza a recibir visitas. Fenicios y griegos montan colonias para hacerse de oro comerciando con los autóctonos. La península ibérica estaba poblada por galaicos, astures y cántabros de origen celta, así como por vascones de origen preindoeuropeo. El resto de la península ibérica estaba poblada por los íberos. De la unión de celtas e íberos salen los celtíberos. En el siglo III a.C. estalla una cruel guerra entre Cartago y Roma. Cartago, con Aníbal al frente, invadirá parte de la península ibérica como base para sus ataques sobre Roma. Roma pone el ojo en lo que ellos llaman Hispania. Hay oro, hay buenas cosechas y hay buen clima. Así que en el año 218 a.C. comienza la conquista romana de Hispania. Una conquista que les lleva 2 siglos completar y que dejará para el recuerdo la heroica defensa local en el sitio de Numancia. Los romanos se dedicaron a extender su cultura, su lengua y su economía en Hispania, hasta mediados del siglo III. Trajano, Adriano, Marco Aurelio y Teodosio fueron emperadores romanos de origen hispano. Con los romanos también llegó algo que dará mucho que hablar en la historia de España, el cristianismo. Los excesos dejaron a Roma muy debilitada, y del norte llegarían pueblos bárbaros que invadirían la península, los vándalos, los suevos y los alanos. Sin embargo, otro pueblo, los visigodos, que venían de conquistar Roma, llegaron a la península, echando al resto al norte de África. Los visigodos dejarían una interminable lista de reyes que, gracias a Dios, hoy nadie se tiene que aprender. Los seguidores de un antiguo rey visigodo, Witiza, querían destronar a otro rey visigodo, Don Rodrigo, y para ello necesitaban más soldados, así que no se les ocurrió otra cosa que pedir ayuda a un nuevo imperio que se extendía desde Oriente Medio por todo el norte de África. De esta manera, en el 711, desembarcó un ejército musulmán en la península ibérica. Pero los árabes pensaron, ¡hey! ¿Y si nos lo quedamos todos y conquistamos Europa? Pues sí. En menos de 20 años, casi toda la península menos alguna zona del norte y los Pirineos estaba ocupada por los musulmanes. En el 722, unos pocos señores cristianos vencen en la batalla de Covadonga al ejército árabe, iniciándose la reconquista. En el 773, Abderramán I proclamó el Emirato de Córdoba para montarse así su propio chiringuito e independizar a la península ibérica del resto del mundo islámico. La reconquista cristiana continuó durante 8 siglos. En los territorios cristianos se forman 4 reinos, el de Castilla, la Corona de Aragón, el Reino de Navarra y el Reino de Portugal. En 1492, los reyes católicos conquistan el Reino de Granada, último reducto musulmán en la península. El mismo año, Cristóbal Colón llega sin saberlo a América. Con la llegada de los austrias al trono, nace el concepto de España. Además, Carlos I hereda posesiones en toda Europa, lo que unido a victorias militares en Italia, descubrimientos en Oceanía y las conquistas de los imperios azteca, maya e inca, hacen que el imperio español se convierta en uno de los más grandes de la historia, alcanzando su plenitud con Felipe II. De España también son algunos de los pintores y escritores más famosos de la época, como Cervantes, Velázquez o Quevedo, en lo que se conocerá como el Siglo de Oro Español. Sin embargo, el Imperio Español, consumido por el extremismo religioso, las guerras, la corrupción y los reyes vividores, comienza en el siglo XVII a entrar en decadencia. En 1700, Carlos II muere sin descendencia y se desata una guerra entre los partidarios de los austrias y la dinastía de los Borbones procedentes de Francia, que es ganada por estos. La decadencia del Imperio Español toca fondo en 1805 con la derrota contra los ingleses en la batalla de Trafalgar. Poco después, Francia invadirá España. Fue algo así como... ¡Ey, España! ¿Dejas pasar a mi ejército para atacar Portugal? Será solo un momento. Claro que sí. Pase, pase. Oye, pues que al final me ha gustado todo esto. Creo que me lo voy a quedar. Napoleón tirará de enchufismo y pondrá a su hermano José Bonaparte como nuevo rey. Sin embargo, con la ayuda de los ingleses, Portugal y las guerrillas españolas, el ejército español consigue expulsar a los franceses del país, restableciendo al absolutista Fernando VII como rey. Un Fernando VII que, después de jurar la constitución que se había proclamado durante la guerra, decidió cargársela. Durante esta época, y aprovechando la debilidad de la corona, gran parte de las colonias americanas se independizan. Al morir Fernando VII, estalló una guerra civil entre los que defendían la sucesión de su hija al trono y los que defendían que el trono debía ser para su hermano Carlos. Hasta 3 guerras habrá por esta cuestión, conocidas como las Guerras Carlistas, que aseguraron el reinado de Isabel II. Tras este vendrían 2 cortas etapas, una monarquía con Amadeo de Saboya al frente y por primera vez en la historia de España una república. Poco duraría la República, y los Borbones volverían con Alfonso XII primero y Alfonso XIII después. A finales de siglo comienzan a llegar a España la Revolución Industrial, que se focalizará sobre todo en Asturias y País Vasco. En 1898, España pierde sus últimas colonias en ultramar tras perder una guerra con Estados Unidos. Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam nunca volverán a ser españolas. El comienzo del siglo estuvo marcado por la fundación de los grandes sindicatos.
la UGT y la CNT. Durante la Primera Guerra Mundial, España fue neutral y terminó de industrializarse gracias a vender productos a todos los países en guerra. En 1923, un golpe de Estado llevado a cabo por Miguel Primo de Rivera instaura una dictadura que durará hasta 1930. En 1931, unas elecciones municipales condenan a la monarquía, dando paso a la Segunda República. La desestabilidad social, importantes medidas progresistas y un intento de golpe de Estado en el 1934 sirvieron como excusa para que parte del ejército diese un golpe de Estado contra la República, que desembocó en una guerra civil en 1936. La ayuda italiana y alemana sirvió para que los sublevados con Franco al frente instaurasen una dictadura que duró hasta la muerte del dictador en 1975. Con la muerte de Franco llegó una etapa conocida como la Transición, que democratizó el país. En 1978 se aprobó la Constitución en referéndum, que convertía a España en una monarquía parlamentaria. El 23 de febrero de 1981, un intento de golpe de Estado fue abortado. En 1985, España entraba en la Unión Económica Europea, recuperando su lugar e importancia histórica en el continente. Y esta es la historia de España. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle a like y suscribiros al canal. Y si no os ha gustado, pues también, darle a like y suscribiros al canal.